I went and grabbed the camera. Maybe I can record some of this crazy, crazy stuff I was hearing. What the hell is that? Alrededor del mundo, muchas personas han confirmado al menos un encuentro con este ser. Las personas concuerdan que el sentimiento que transmite esta entidad es una clase de mezcla entre miedo y ansiedad, haciendo que el usuario se sienta en peligro en todo momento. El hombre del sombrero, así es llamado por las personas que han tenido una cercanía con este ser, quienes afirman que se trata de un ser oscuro que le gusta alimentarse del miedo de las personas. Según las fuentes de investigadores paranormales, este ser puede manifestarse de varias formas, tomando una silueta totalmente oscura y distorsionada, hasta una figura masculina con sombrero. Algunas personas dicen que este ser presenta los ojos totalmente rojos y que en ocasiones trae consigo un reloj notable. En la actualidad, el número de casos de encuentro con esta entidad ha ido aumentando drásticamente. Su aparición, la mayoría de las veces suele ser al despertar, por causa de alguna pesadilla, mostrándose totalmente estático con mirada fijada en ti. Es como si por alguna razón estuviera esperando algo a cambio. En otras ocasiones, puede hacer presencia mientras realizas tus actividades cotidianas, sin importar la hora del día. Se dice que esta entidad generalmente suele verte dormir por las noches y no en todas las veces eres consciente de que él está ahí. Algunos investigadores del oculto relacionan esta entidad con la parálisis del sueño, ya que ha sido visto en varias ocasiones acompañado de algunos pequeños movimientos e incluso algunos golpes y susurros. A ciencia cierta, se desconoce el motivo de sus apariciones, pero existen rumores que puede deberse a que la persona o lugar tienen acumulado energías negativas, atrayendo este tipo de entidades e incluso a los seres sombra. En el peor de los casos se dice que puedes tener pesadillas donde te persigue por todas partes e incluso hay registros de personas que han dicho haber tenido alguna clase de parálisis del sueño y han estado conscientes en el momento en el que este ser les ha susurrado cosas que no entendieron, pero que en el momento les ha resultado realmente aterrador. Un dato interesante es el personaje Freddy Krueger, quien fue inspirado gracias a esta entidad, quien hace más presencia en niños que en adultos, y que de hecho en algunas creencias de países asiáticos se cree que el síndrome de muerte nocturna está asociada con personas que fueron perseguidas en sueño y no lograron escapar de este ser. ¿Verdad o mito? No está de más conocer este tipo de creencias, ya que si esta misma noche te toca vivir este tipo de experiencia, respira hondo y prepárate a vivir una experiencia aterradora.
Ahora bien, cuéntame en la caja de comentarios si has tenido una cercanía con este tipo de ser. Suscríbete al canal para que no te pierdas del contenido que subo. Compártelo y dale like al video, realmente me ayudaría mucho. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.